Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos no una, sino dos figuras de New Age, mi compañía favorita en cuanto a mini masterpiece, que serían el 61 Triton y el 61R Tremors. Tiene todo el sentido, pues son dos figuras pequeñitas. Bueno, tenemos a Seaspray por un lado, y este, que no tenía ni idea de quién era, lo tengo que buscar en internet porque no sabía quién era. Y es un GoBot que responde al nombre de Manowar. Bueno, muy bonito el pack, fíjense, con una entidad de exhibición, caja cuadriculada, muy bonito. Y dos ilustraciones de Seaspray y de Manowar. Bueno, vamos a llamarlo Triton y Tremors, y así... Si lo voy a decir otra vez es Manowar. Vamos a acabar muy tarde esta video review. Bueno, muy bonita la caja, ya me pongo serio, perdón. Muy bonita la caja, muy típica, ilustraciones, aquí hay imágenes reales de transformación de... Bueno, sí, de robot alterno, parece que vaya así en ese sentido. Aquí una imagen muy bonita de Tremors, iba a decir Manowar, del Admiral Tremors. Y aquí del Naval Defense Triton, con ambos modos. Y aquí, si aquí arriba tenemos a Triton, pues aquí tenemos a Tremors. Fíjense cómo se transforma también de modo robot al modo alterno. Insisto, está muy bien que saquen dos figuras en un pack, porque si no, pues por una figura tan pequeña sacarla suelta es un poquito extraño. Y hacen, por ejemplo, con Bumblebee, que no tengo, y la... no voy a decir una... La cosa puñetera, por no decir la putada, y perdón por la palabrota, es que resulta de que no tengo prácticamente a ningún, creo que no tengo a ningún minibot para hacer la comparativa. Bueno, lo haremos con las figuras que tengo de New Age, porque empecé a coleccionar New Age un poquito tarde. Aquí fíjense una imagen con Bumblebee bastante bonita. Warning y más warning. Bueno, salimos la caja, que no sé por qué por este lado está abierta. Recuerden que estas cajas las abro durante los unboxings. Bueno, como siempre, doble empaquetado de plástico, blister, se conservará por los tiempos de los tiempos, por los siglos de los siglos, amén. Muy bonitos ambos, un pack muy, muy bonito. Y luego tenemos los extras, que siempre la versión, digamos, normal, ya no la juguete, ya no la Shattered Glass, siempre trae extra. Fíjense este efecto de agua tan bonito, y un arma, y aquí el mismo efecto, pero en oscuro, un efecto oscuro, también con un blister. En principio pensaba, de hecho, al ver el efecto este en translúcido oscuro, pensé que era la versión Nemesis, pero no, es un GoBot realmente. Bueno, creo que dije GoBot antes, no, GoBots. Es exactamente como se dice. Y aquí pues un manual para ambos, porque los dos son iguales. Típico manual en blanco y negro de New Age. Vamos transformando, transformamos. Y acabamos del modo robot al modo alterno. Y cómo colocar los extras. No hacía falta poner esto, pero bueno, lo han puesto. Y por detrás, pues la nada más absoluta. Así que bueno, típica presentación, muy práctica y bonita. La verdad que me he acostumbrado hasta a las... de formación, se voy a decir, a las cajas o los envoltorios de New Age, y son muy bonitos. De hecho, son muy bonitos incluso para coleccionarlos dentro de sus cajas, aunque más de uno se me atira el cuello cuando diga esto. Pero la verdad que siempre la presentación en New Age es muy, muy bonita. Pues fíjense que en apenas 5 centímetros tenemos dos auténticos masterpiece. Fíjense que son prácticamente perfectos. Por poner una pega, se ve un poquito la cabeza ahí. Algún panel más le hubiera hecho falta, pero da igual, son perfectos. Fíjense que lo mismo aquí, se ve un poquito la articulación del codo, pero muy poquito. Muy bonitos, muy compactos por todos lados y, ya le digo, sin fallos. Sin apenas decoración, fíjense que simplemente tiene azul, blanco hueso y amarillo. Dos líneas amarillas y para de contar. No hay nada más aquí, un poquito de decorado, pero sin pintar. Un estilo muy austero, muy zumbo. Fíjense que tenemos cristales translúcidos, fíjense, en azul, qué bonitos. Y vean ustedes como incluso la parte delantera es que no tiene pegas, no tiene fallos. Ya sé que es un diseño que quizás no sea el más complicado de hacer, pero en un tallo de 5 centímetros, no tener ni una sola pega está muy bien. Vean ustedes die-cast para las hélices, muy, muy bonito. Yo creo que es un diseño simple, bonito y funcional. Muy, muy, muy bonito. Vean ustedes que este cambia los colores y también que tiene una especie de misiles. En vez de esta parte de aquí,
El teclado en punta como si fueran realmente misiles. Este sí que tiene alguna parte más decorada. Fíjense que tenemos un azul muy oscuro, tirando a un morado muy oscuro, un azul clarito, y luego tenemos aquí un rojo salpicado por pintura amarilla en la parte de arriba, las dos franjas en azul clarito. Tenemos aquí también que los cristales son translúcidos en negro. Pero vean ustedes lo mismo, ni un solo fallo, nada que decir. Lo único, un poquito en la cabeza. Y las hélices, otra vez más, son completamente metal. Fíjese también que las hélices aquí son planas y aquí no, aquí tienen forma. Vean ustedes que hace un poquito de forma de triángulo. Lo dicho, dos modos, o sea, un modo alterno realmente precioso para ambas figuras y difícilmente mejorable en ese tamaño. Y qué bien que han elegido los extras. La verdad que la pistola me da un poquito lo mismo. Queda bien, sin más, y ya está. Pero el efecto de salpicadura de agua queda wow, espectacular. Fíjense, se conecta a este puerto y queda muy, muy, muy bonito. Queda espectacular. Da igual que sea en este azul traslúcido tan bonito, que bien en este negro también tan bonito. Fíjense que queda espectacular, un efecto muy muy bonito. El tema del blaster, pues digo que da lo mismo, pero es que este efecto de agua, fíjense que queda guau, espectacular, muy muy bonito, queda realmente precioso. Muy muy bien elegido los extras, la verdad que le van como anillo al dedo, muy muy bonitos. La verdad que los extras siempre tienen mucho sentido y la verdad que las figuras de New Age están muy bien elegidos siempre. Para la comparativa de tamaño tenemos a Optimus, a Wheeljack y las dos figuras que estamos revisando. Bueno, a falta de algún minibot que no tengo, creo que quedan bastante bien en cuanto a tamaño. Muy, muy bonitas. Aquí ya podríamos discutir mucho si un Overcraft tiene que ser más pequeño que un Lancia, pero bueno, en principio lo veo bastante bien de tamaño. Y lo mismo, un diseño muy simplista que queda muy bien con estas figuras. ¿Y si algo que me gusta este? Este Tremors me gusta mucho con Optimus Prime porque los colores son similares. Sí que la verdad que el azul es un poquito más oscuro, un poquito, pero el rojo es muy similar y se ven muy bien juntos. Fíjense que se ven un tamaño bastante, bastante adecuado. Siempre diciendo lo mismo, debería ser más grande un Overcraft, pues quizás sí. De hecho, fíjense, el puesto de conducción lo delata, pero bueno, como minibots creo que quedan bastante bien, así que se verán muy bonitos con las demás figuras que ustedes tengan de esta compañía. Lástima, otra vez más, de no tener los minibots para hacer la comparativa, pero bueno, fíjense qué bonitos que se ven así. Y esto es algo que saben ustedes que me encanta, y es tener dos figuras del mismo molde para poder ponerlas en ambos modos. Fíjense lo que crece este pequeñín, crece una barbaridad y queda muy, muy bonito. Me encanta ver estos cambios en cuanto al tamaño. Fíjense qué bonitos que se ven ambos, para poner uno en cada modo. Otra razón de más para que venga un pack, y es poner uno en cada modo, y se ven, pues fíjense, se ven realmente geniales. Pues si en el modo alterno apenas medía 5 centímetros, aquí apenas mide 7, y en 7 centímetros hemos condensado todo un masterpiece. Fíjense, muy bonito, muy definido, ese cubrebocas en forma de pico que siempre me llamó la atención. Fíjense la visera. El pecho, recuerden ponerlo bien porque para el modo alterno tenemos que darle la vuelta y colocarlo justamente en el sitio. Ahora, como tengo las gafas, pues claro, todo lo veo. Vean ustedes también los brazos, qué bonitos. Fíjense, muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. Por la parte trasera, vean ustedes, también muy bien definido. Fíjense, acuérdense de bajar ese pivote de aquí para que tengamos ese arch crunch, porque va conectado aquí en el modo alterno, pero ahora no tiene que ir conectado, tiene que ir así para también dejar sitio para que gire la cintura. Por la parte trasera, pues perfecto.
vean ustedes, estén perfectos. Fíjense cómo la parte de delantera, creo que es la proa, ¿no? Se llama la proa del barco. Tiene, bueno, pero no es un barco exactamente, bueno, pero la proa es lo que hace la parte de los pies. De hecho, para transformarlo sería así, luego girándolo y luego esta parte plegándola aquí. Muy, muy ingenioso. Y vean ustedes también este giro para transformación, también me resultó muy ingenioso. Fíjense cómo lo giran para conseguir formar el pie. Como siempre, muy buenas soluciones en una figura que es realmente diminuta. Y poco más que decir. Fíjense también qué curioso el círculo de las rodillas, muy zumbo. Todo es muy zumbo. Luego tenemos a Tremor, que es como un poquito más agresivo, como dije, por ejemplo, con esas hélices en forma de triángulo o esa especie de misiles. Y fíjense, tiene incluso una pequeña decoración ahí en la parte, esa parte parece un misil. Fíjense que la boca, vean la diferencia, esta boca es lisa, este cubrebocas, y este está labrado como si fuera Beachcomber. Por lo demás, pues es lo mismo, completamente, pero con un pequeño decorado diferente. Cambia la cabeza y poquito más, y como os dije, aparte de las hélices. Fíjense, color más bonito este azul, queda muy bonito el azul. Esta combinación de rojo, azul oscuro, azul claro, queda muy bonito. Salpicado con alguna parte amarilla, y vean ustedes también qué bonitos. El pie, fíjense que es muy, muy grande, vean ustedes que es grandísimo el pie, así que hace que tenga una estabilidad genial, no se va a mover en ningún sentido. Vamos con la articulación, si les parece, porque un poquito más hay que decir. Bueno, la cabeza gira, aunque está aquí metida entre las dos hélices y cuesta un poquito girarla, pero sí que gira hacia los lados. Vean ustedes, con la articulación completa para el hombro, este lumbar joint, y también para la parte del codo con giro. La mano simplemente un orificio, como ya imaginan ustedes, una figura de 7 centímetros, pues no va a tener mano articulada. Fíjense que tenemos giro de cintura y también ese arch crunch que les dije. Y fíjense también, pues, completamente articulado. Vemos esta, sí, fíjense todo lo que articula, incluso así, que parece que no iba a articular, pues fíjense, puede hacer un split, creo que se llama split esto, nunca lo recuerdo, muy bien articulado. Tenemos también un ball joint, una figura tan pequeña es lo que le toca, 90 grados, y el pie incluso, pues está también, gira hacia los lados y también, pero un poquito hacia adelante y hacia atrás, pero es que no hace falta mucha más articulación. Lo dicho, dos figuras muy bonitas, tanto en modo alterno como en modo robot. Ya digo que no es el diseño más complicado de conseguir, pero hay que reconocer que en este caso New Age ha hecho un grandísimo trabajo en unas figuras muy pequeñas. Realmente esto es una tontería mía, ¿eh? Es una tontería completamente mía, porque en ningún sitio dice que haya que poner ese efecto de salpicadura de agua como unas alitas improvisadas, pero creo que quedan bastante bonitas. Fíjense, ahí se ven perfectamente. Claro, con el escenario negro cuesta un poquito más verlo, pero se ven perfectamente. ¿Son necesarias? No. ¿Quedan bien? Sí, a mí me gustan. La pistola, como dije, muy bonita para un tamaño, es que es diminuta, pero está muy, muy detallada, muy bonita. Fíjense cómo también en Tremors también queda muy bonito. Incluso diría que más, como si fuera un ángel caído, muy bonito ese efecto, aunque yo creo que es una tontería mía, porque esto en principio no creo que esté diseñado para ponerlo en modo robot. Y vean ustedes, con la pistola es igual también, en negra, no hay variación en cuanto a las pistolas, vamos a verlo, porque hasta donde yo he visto, no había ninguna variación en la misma pistola exactamente. Así que les digo que el efecto queda también bonito en el modo robot, pero pues es un poquito ya pues rizar, es un poquito rizar el rizo. Y acabamos con la comparativa de escala en este modo robot. Tenemos a Optimus efecto daño de batalla, tenemos a Home y tenemos las figuras que estamos revisando. ¿Qué nos dice la escala Zumbo en este caso? ¿6 metros? ¿4 metros? ¿3 metros? Siempre midiendo a la altura de la cabeza. O lo que es lo mismo, si trazamos una línea imaginaria, la cabeza de Sisprey no puede superar el pañal de Optimus. Así que está en una escala realmente perfecta. Perfecta. Así que quedaría muy bien.
Siempre digo lo mismo, eso en cuanto hablando a escala, luego ustedes los ponen como quieran, le gustarán de una manera o le gustarán de otra, pueden hacer lo que ustedes quieran porque son los dueños de, sus Transformers. A mí me da lo mismo, pero la escala dice eso. Y está en una escala perfecta, fíjense qué bien que se ven en cuanto a escala. Es que es la escala justa, es que le llega justamente por debajo del pañal, como tendría que ser 6 y 3. De hecho, es justamente, más o menos, si ponemos al lado, es justamente... dos pequeñitos son justamente lo que es Optimus, siempre y cuando lo miramos a la altura de la cabeza, que es como le tiene que medir. Y vean ustedes que Optimus, es que además este Optimus con efecto daño de batalla se ve con este Tremors, vamos a bajar un poquito, está un poquito alto, ahí, se ve realmente perfecto, muy muy bonito. Muy bonitos. Juntos se ven realmente espectaculares. Y por supuesto con Home, pues también se va a ver muy bien. Son figuras muy simples ambas, aunque Home en los pies tiene más, bueno, tiene más detalle, pero tiene sin pintar. Pero son figuras que se van a ver juntas muy bonitas. Muy bien. En una estantería de mini masterpiece de figuras de bolsillo se van a ver espectaculares. Muy bonitas. Te digo, otro trabajo más muy bueno por parte de New Age. Y dándonos un... No tengo GoBots para comparar, pero bueno, dándonos también una figura extra en forma de este GoBots. Bueno, son 50 dólares los dos, 25 cada uno. Yo entiendo de que en este caso hayan hecho un pack porque sea una figura tan pequeña, pues... pues sería un rollo realmente para... para New Age. Entonces, 50, 25 cada una, lo veo en un precio pues justo por lo que nos ofrecen. Todo un mini masterpiece en un tamaño muy reducido y súper articulado. Es muy articulado. Que pueden ustedes hacer la articulación que quieran. Entre Latch Crunch y toda la articulación que tiene, tenemos lo que ustedes quieran para articular. Y cuando tenemos un pie tan grande, pues lo pueden poner a dar patadas, que no va a tener ningún problema. Así que no duden en comprar a estos rechonchitos, porque realmente se ven muy bien y van a completar su colección de mini boss, que yo no tengo. Tengo que comprarlos, ya lo sé que no los tengo. Así que en cuanto pueda voy a ir completando estos mini boss tan bonitos. Es que ha salido, salió Power Glade, también salió Bumblebee, Cliffjumper y no los tengo. Así que necesito comprarlos, cosa que antes no necesitaba. Bueno amigos, no duden y cómprenlos porque son muy buenos. Y como siempre les digo, comenten. Y voy a comentar. Hasta luego amigos.